Esa es la cena más hermosa de Dios, hombre, Dios. Dios del misterio, lo tenemos ante nosotros, muerto en una cruz, pero resucitando a la vez a una vida nueva, a la vida del Espíritu, a la vida de quien nunca más muere. Hermanos, bajen la corona de espinas, esa corona que hizo sangrar la frente de Jesús y que lavó todos nuestros pensamientos, nos liberó, nos libera de todo pensamiento de odio, de rencor impuro, porque Jesús ha lavado con su sangre nuestros pensamientos y los purifica con su amor. Quiten el clavo de la mano derecha. Y bajen el brazo derecho de Jesús. El brazo del progreso, el brazo de la bendición, el brazo de la ternura, brazo de Jesús que levantaba, brazo de Jesús que redime, brazo que ama, brazo de poder, brazo de esperanza, brazo que bendice, la misma mano que entregó el pan a los hambrientos y que hoy nos sigue entregando el pan eucarístico, es el brazo del amor. Ahora quiten el clavo de la mano derecha. Izquierda. Bajen despacio el brazo izquierdo de nuestro Salvador. Es el brazo de la resurrección. Es el brazo que empuña la bandera de la vida sobre las huestes de la muerte. Es el brazo que sostuvo al ciego, al paralítico y también a la hemorroísa. Ese brazo encaminó y alentó a los discípulos cuando en cierta población fueron despreciados. Es el brazo de Jesús, ese brazo izquierdo de Jesús, que hoy sea nuestro propio brazo, hábil y capaz en la construcción de la vida. Ahora quiten el clavo de los pies de Jesús. Esos pies sangrados que con sus dulces huellas bendicen nuestra tierra. Pies que caminan con el abatido, pies que quieren estar con nosotros caminando en nuestros sufrimientos. Esos pies que nos recuerdan que nos acompaña Jesús. Ahora bajen el cuerpo de Jesús y pónganlo en manos
de su madre. Madre, tú recibes a Jesús con Juan que te acompaña. Es el Hijo de Dios, es el cuerpo del Santo que se ha entregado para dar vida. Esa vida que se da, esa vida que María ama, esa vida que la misma María, su madre, ha entregado para salvarnos. La madre que entrega a su hijo. Ahora llevad el cuerpo del Santo de Jesús al sepulcro. Hoy depositamos su cuerpo en la tumba, pero luego escucharemos, entre aplausos y aleluyas, el canto de la resurrección. Cantos que nos seguirá acompañando, porque la ha vencido hasta la muerte. Vamos a ir en procesión, primero Jesús, después los ministros. Vamos a ir al Santo Sepulcro, donde muchos van a acompañar esta noche para seguir en silencio, para saber que Él nos ha salvado, nos sigue salvando. Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a Dios, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a Dios, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, en la mente enojado, no estés eternamente enojado, perdona, pues, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale.
eres Señor. Por los 3 días de la agonía en que por madre te amaría, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. Diga conmigo. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti. Ahora y aquí. Dios y Señor mío. Amén. Perdón, Señor. De tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la distribución del pan y por nuestra indiferencia, Cristo ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor de tu lugar, perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Vamos a entrar ordenadamente los invitados que han entrado. Pasamos a meditar y se va a hacer por el otro lado. Que se va a permitir que se va a hacer.